Hola, hola mi gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿En dónde estás? En parte del mundo. Buenos días. Es que hoy vos estamos felices. Hoy estoy feliz. Estoy feliz. Realmente no me lo esperaba que sea tan rápido. Pero Ronald Koeman ya no es entrenador de Barcelona. Ya no es. Y ya era tiempo. Porque ya llevamos mucho tiempo que Laporta tome esa decisión, pero esperó mucho y esperó muchísimo. Desde el parón de selección en septiembre, ya deberíamos de destituir a Ronald Koeman, pero Laporta no lo hizo. Laporta no lo quiso. Porque ya Laporta ya sabía que la mentalidad que el entrenador le da al equipo no es bueno. La forma como habla, la forma como culpa los jugadores jóvenes, Gabi, Ricky Puig, Nico González, Serginho Dest, no es bueno. No es bueno un entrenador de así que echa la culpa a los chavales que vienen quieren aprender cosas y van a equivocarse. Es parte de crecer como futbolista, es parte de aprender como futbolista. A veces sí vas a cometer errores, pero esos errores te van a ayudar crecer. Y ya era tiempo que nos dejamos a ese señor, porque si no, te juro que Barça va a ir a segunda división. La forma que juega ese equipo no es bueno. La mentalidad de los jugadores no es bueno para nada. Pues ya es tiempo de que Barça y Laporta supo a dejarlo ir y ya decirle adiós. Él fue un parte fundamental de el primer título de Champions League. Y por eso les decimos a él gracias a Ronald Koeman. Y ya, nos vamos. Pues Barcelona jugó contra Alavés. Y yo vi algo diferente, pero realmente el entrenador de Barça B no va a cambiar las cosas a la mañana, al otro no. Solo él tuvo 2 días de entreno con el equipo. Y vimos algo. El equipo tuvo el balón, el equipo demostró cosas del Barça pasado. El equipo jugó fútbol. Realmente nosotros merecíamos de ganar ya más o menos 2-0 o 3. Creamos juego. Pero la fundamental es meter los goles, meter los chances que tú tienes enfrente. Y eso es el problema que Barça tuvo contra Alavés. No supimos meter las oportunidades que tuvimos, no supimos hacerlo. Y eso no es bueno porque creamos el fútbol, si tenemos el balón, si jugamos como un equipo y
y no podemos meter las oportunidades que tenemos, eso no nos vale a nosotros. Eso no nos va a llegar porque tenemos problema con el gol. No tenemos un delantero que sea Ansu Fati quien va a meter los goles siempre. Memphis Depay lo intenta, pero los chavales, los jugadores como Gabi y Nico González no se atreven a disparar. No se atreven a disparar en frente de portería. Y eso no nos va a ayudar, eso no nos va a ayudar a salir adelante y eso no va a ayudar al equipo. Porque necesitamos esos chavales que se atrevan poquito, que se atreven, que se demuestran. Ricky Puig lo tiene. A veces se atreve a disparar. Y eso es lo que tienen ser Gabi y Nico González. Porque esos jugadores tienen con qué para jugar, con qué para demostrar que pueden. Y yo sé que tienen gol. Y ellos juegan la filosofía de Barça. Y lo intentan los chavalitos. Les le demostraron todos hoy, pero nosotros siempre tenemos problemas, falta de contención, falta de contención contra esos equipos pequeñitos. Porque ya cuando Memphis metió el gol no duró mucho tiempo y luego nos metieron el empate. Y eso es fundamental que tenemos que arreglar como equipo. Porque esas cosas hacen mucha diferencia. Y esos puntos que estamos dejando ahorita va a doler mucho el fin del torneo. Porque los vamos, esos puntos que dejamos contra esos equipo nos va a doler muchísimo y tenemos que aprender a hacer esas cosas y tenemos que saber que si no nos vamos a hacer, si no nos sabemos lo que jugamos y mucho concentration y no nos vamos a ir a ningún lado y eso es el problema de ahorita con Barça. Si hagamos eso y si el equipo sigue jugando bien y demostrando ahorita el entrenador de Barça B que sabe gestionar los jugadores, vamos a ir en ningún lado. Si pone los jugadores donde tienen que ponerse y pone a Abde y el otro chico de Barça B, se me olvidó el nombre realmente, pero jugaron bien, los chavales demostraron algo y Ricky Puig como siempre demuestra el chaval lo que tiene y Ricky Puig ahorita está feliz, está sabe. Ricky Puig sabe que es tu chance, su oportunidad de demostrar todo el talento que tiene el chaval en su pie porque él es de Barça, ese chico ama a Barça. Y le demuestra día en día que ama ese escudo. Y esos jugadores es lo que necesitamos. No como Dembélé, que sigamos esperando que Ronaldo y no va a hacer nada. Pero Barça a la vez jugó bien. Jugó bien. Solo falta el gol. Ahorita, hoy sí podemos decir que Barça mereció ganar. En otros partidos, no. Porque no jugamos bien. Ni sabíamos lo que podíamos hacer con el pelota. Coutinho ahorita no me está demostrando nada. Tiene que sentar al chaval el año que viene y venderlo. Ya, venderlo de una vez. Porque ya necesitamos que ya que se vaya ya.
ya no funciona Coutinho. Y lo está demostrando. No, 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 no. Ese equipo no lo necesita. Podemos con los chavales y poquito de experiencia y nos vamos a ir sacando eso. Pues hoy, damas y caballeros, nos vemos en la otra vuelta. Es Uma Sport Talk y aquí vengo a informarles lo que está pasando en Barça y en el fútbol. So, nos vemos en el otro.